La nueva Asamblea Legislativa 2024-2027 llevó a cabo su sesión de instalación en el Salón Azul, donde eligieron a la directiva de esta legislatura y también hicieron reformas al reglamento interno de la Asamblea, que seguirá siendo dirigida por Ernesto Castro, quien fue reelecto como presidente con 58 votos a favor, incluyendo el voto de Claudia Mercedes, que esta vez, inesperadamente, no puyó el no. Con 58 votos a favor, queda electo como presidente de la Asamblea Legislativa el diputado Ernesto Alfredo Castro Aldana para el periodo 2024-2027. Felicidades, diputado. Los que se abstuvieron de votar fueron los dos mareneros Marcela Villabul y Chico Lira, que le exigieron a la nueva directiva que tomen en cuenta las propuestas de su grupo parlamentario, aunque se trate solamente de dos pelones. Además, las organizaciones afines al Frente Difunto Martí para la Extorsión Nacional marcharon este 1 de mayo en contra de las políticas del gobierno del presidente Bukele. Y como siempre, exigieron la liberación de los presos capturados bajo el régimen de excepción. ¡Libérenlo ya! Y en esta marcha pedorra, que como todos los años estuvo llena de acarreados, de viejitos manipulados y de los votantes de la Claudia Mercedes, es decir, de los familiares de los pandilleros, no podía faltar la presencia del Chino Flores, alias Cocolito 2.0, que comienza a dar señales de que tiene severos trastornos de personalidad, porque asegura que el Chinese Flowers es un nuevo personaje querido por el pueblo, por los niños y hasta por los adolescentes. No es nada chimbombín eléctrico. Note usted cómo cambia su personalidad y el tono de su voz cuando se convierte en el Chinese Flowers. ¡Qué miedo! Manuel, el Chinese Flowers se ha hecho tendencia últimamente. Sí, es un personaje que ha nacido, un personaje querido por el pueblo, un personaje que ha llegado a tocarle el corazón a los niños, adolescentes y a la familia. ¡Qué chistoso, Cocolito! Tampoco podían faltar en la marcha la opuesta de la chichi bebé de la Claudia Mercedes y las desempleadas de la Asamblea Anabel Belloso y Marlene Funes, que aunque se va con más pena que gloria, dijo sentirse contenta y satisfecha por haber ganado 2 años consecutivos la corona como la reina de los nuegadazos. Mire, me voy contenta, me voy satisfecha. Que además de impulsar proyectos novedosos que desarrollen nuestros 21 kilómetros cuadrados. También anduvieron en la marcha los papás de Chelo Larín. Hablamos de la hermana Cereje y del maestro Rochi. Y este último le mandó un saludo a todos los que viven en el continente de El Salvador. Muy buenos días, pueblo salvadoreño. De los que están en el continente de El Salvador, continente de El Salvador, continente de El Salvador. Y el alcalde de San Salvador Este, anteriormente alcalde de Ilopango, José Chicas, de Nuevas Ideas, llegó a la toma de posesión del cargo derrochando humildad. No es nada, Huicho Domínguez. Y ahora soy Don Huicho, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Además, en varias alcaldías ya comenzó la piñata, porque fue poniendo el primer pie y los alcaldes y sus regidores ya comenzaron a recetarse jugosos y bonitos salarios. Ya era un salario bonito, digamos. ¡Qué hijo de puta! Soy José Valladares y estas y otras noticias te las traemos en esta edición del semanario informativo más entretenido del internet, la mezcla perfecta entre humor e información. La verdad sin tanta paja la encuentras solamente acá en tu show favorito, Escenario Político 3.0. ¡Claro que sí! ¡Comenzamos! Este 1 de mayo, los 60 nuevos diputados tomaron posesión de su cargo para el periodo 2024-2027. Con su regreso al Salón Azul, donde se llevó a cabo la sesión plenaria de instalación de esta nueva Asamblea Legislativa, conformada por una mayoría oficialista con 54 diputados de la bancada CIAN. 2 de Morena, 2 del PCN, 1 del PDC, 1 de Vamos y, gracias a Dios, 0 diputados del Frente Occiso Martí. Esta es la primera asamblea después
después de los mal llamados acuerdos de paz que no hay representación de los frentudos en la asamblea. ¡Yuhu, yuhu! Y se siente correcto. Aplauso, por favor. Todavía tenemos una chiquitinada mechuda y ruidosa, pero hay que soportarla. Dios me guarde. Y durante esta plenaria inicial se llevó a cabo, a través de una votación pública y nominal, la elección de la directiva de la Asamblea, que ha sido reducida a 6 integrantes. Un presidente, 2 vicepresidentes y 3 secretarios. Fue así que con 58 votos a favor, incluyendo sorprendentemente el voto positivo de la puya nono de la Claudia Mercedes Ortiz, y solamente con 2 abstenciones de los diputados marineros Marcela Villabul y el pambembo de Chico Lira, que el diputado Ernesto Castro fue reelecto como presidente de la Asamblea Legislativa y fue juramentado por la diputada Suesi Callejas. Diputado Ernesto Alfredo Castro Aldana, protesta bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. En nombre del pueblo salvadoreño, sí protesto. Si así lo hiciere, que la patria lo premie, y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de presidente de la Asamblea Legislativa para el periodo que inicia a partir de esta fecha y concluye el 30 de abril del año 2027. Felicidades. Posteriormente, el diputado presidente Ernesto Castro juramentó a los demás integrantes de la directiva, que son Suesi Callejas, primer vicepresidente, Rodrigo Ayala, segundo vicepresidente, Elisa Rosales, primera secretaria, Reinaldo Cardoza y Serafín Orantes del PCN, que fungirán como segundo secretario durante año y medio respectivamente, y como tercer secretario, el diputado bailarín del PDC, Reinaldo Carballo. Así quedó conformada la directiva, aunque muchos en redes pedían que Alexia Rivas y William Soriano formaran parte de esta nueva directiva. Señores diputados y señoras diputadas de Junta Directiva, protestan bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo les imponga, por cuya infracción serán responsables conforme a las leyes. Sí, protestamos. Si así lo hicieren, que la patria los premie, y si no, que ella los demande. Quedan en posesión del cargo como miembros de Junta Directiva para el periodo que inicia a partir de esta misma fecha y concluye el 30 de abril del año 2027. Y después de la juramentación, la asamblea de 60 diputados, con sus 60 suplentes que estaban sentados detrás como que eran umpalumpas, realizaron su primera sesión plenaria ordinaria, en la que aprobaron los primeros cambios al reglamento interno de la asamblea, que consiste en la reducción de las comisiones, que pasan de 20 a 8 comisiones. Además, se decretó que los diputados que no asistan a las comisiones, o sea, los diputados irresponsables, serán sancionados. Vaya, ya era tiempo. Ojalá que les hagan un buen descuento, al igual que a los tardistas, porque como no habían sanciones severas, agarraban la asamblea como que era la playa. Ojalá que ahora comiencen a respetar la institución donde trabajan y realmente devenguen y asistan a las comisiones, y no llegue la Claudia Mercedes a las plenarias a hablar puro carburo y a leer el guión cuando ni siquiera iba a las comisiones. ¡Qué barbaridad! Y hablando de la Claudita, que es el ajonjolí de todos los moles, ella no se podía quedar sin participar. ¿Recuerdan que ella tiene el complejo de la alumna que siempre levantaba la mano para opinar? La compañera castrosa del grado. Pues no la convencieron las nuevas comisiones y ella propuso otras, la de los derechos humanos, la de libérenlo ya, y no sé qué otras comisiones, pero nadie le paró bolas. A besarle el anillo a su jefe. Por otra parte, la que pidió encarecidamente que los tomen en cuenta, por favor, a su grupo parlamentario de solamente 2 cabezas, mejor dicho, su grupito parlamentario, fue la Marcela Villabul y el pambembo de Chico Lira, que mírelos a ellos votando en abstención. A ellos les encanta oponerse a todo lo que propone la bancada Cian, pero resulta que la Marce quiere que sus propuestas sí sean tomadas en cuenta por los demás. ¡Ve qué bonito! Otra situación que nosotros queremos recalcar como grupo parlamentario
es las propuestas que se presenten por los diferentes partidos políticos. Creo que es el momento que de ahora en adelante, cuando los diputados que no pertenecemos a la bancada mayoritaria y que presentemos propuestas, estas sean tomadas en cuenta y que se distribuyan dentro de las respectivas comisiones. Una de las excusas que se había estado dando la legislatura anterior era el tema de que, porque teníamos diputados por residuos y diputados que no lo eran, había una diferencia de diputados, y esto ya es algo que no puede ser excusa en esta legislatura. Por lo tanto, es un llamado para que a la Junta Directiva nos permita a nosotros los diputados de los diferentes partidos políticos no solo presentar las iniciativas, sino que estas propuestas vayan a las respectivas comisiones, como está establecido dentro de la Constitución, ya que es un derecho de todos nosotros los diputados. Pobre cosita fea. Vaya, señores, los marineros que extorsionaron a don Beto Kuma, que nos huevearon todo por décadas, que nos privatizaron hasta el oxígeno. Ahora dice la Marce que tienen propuestas excelentes para los salvadoreños. Ahora sí tienen la fórmula mágica para acabar con la pobreza, con la falta de empleo, con el alto costo de la vida. Pero allá cuando estuvieron 20 años en el gobierno y cuando tuvieron no sé cuántas asambleas con un montón de diputados, ¿qué hicieron? Nada más que huevearnos, ponerse de acuerdo con los del frente para jodernos la vida. Antes no se le ocurrían las grandes propuestas que hoy tiene, pero ahora hay que confiar por las propuestas de la Marcela Villabulli de Chico Lira, que por supuesto no son sus propuestas, son las propuestas de los dueños de Marena. Ahora sí hay que confiar en la buena fe de los areneros, como diría la desaparecida Margarita Escobar, que en paz descanse, porque parece que se la comió un delfín, pobre delfín. Que coma mierda. Y pasando a otra información, el primero de mayo se llevó a cabo, como todos los años, la marcha de las organizaciones y sindicatos de militantes y activistas del Frente Occiso Martí para la Extorsión Nacional, que como siempre llenan esas marchas con un montón de viejitos acarreados, que los traen de Tepesco el Hoyo para que hagan bulto, regalándoles una camisita de la Anabel Belloso que por gusto mandaron a hacer, o unas pupusitas con café para que lleguen, anden pululando por ahí, para que se vea más gente en el dron, aunque no estén ni enterados de por qué están marchando. ¡Qué paloma! Pues en esta marcha tampoco pudo faltar, como le digo, el ajonjolí de todos los moles. La presidenta de los gorgojos, la favorita de los antibukele, la incondicional, que diga la inconstitucional de la Claudia Meche, que aprovecha cualquier cámara, cualquier micrófono, para buscar protagonismo y venderse como la heroína, como Santa Mercedes de los necesitados y los inocentes. Pues también ahí andaba la pipiripau en la marcha, diciendo que ella es la vocera del pueblo y que va a luchar en la asamblea por todos los pobres y por sus ahijados, los niños del Secot. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Por supuesto, la Claudia en las declaraciones no podía dejar de decir su palabra favorita: inconstitucional. Hasta una cadenita que dice aquí, inconstitucional tiene. Porque para ella todo lo que hace el gobierno y de la asamblea es inconstitucional. Le preguntan por el régimen de excepción. Inconstitucional. Le preguntan por la BINAES. Inconstitucional. Le preguntan por Google. Inconstitucional. Le preguntan por Miss Universo. Inconstitucional. Le preguntan por que quitaran la vieja chichuda. Inconstitucional. Que eliminaran los residuos. Inconstitucional. Ah, pero le preguntan por los mareros. Libérenlos ya. Pero los verdaderos voceros de estas marchas fallidas son los mismos de siempre. Los grandes voceros de la pupusición. Los líderes del movimiento revolucionario de la varilla de 13 octavos. Los maestros Rochi. Ya están listos para comenzar la resurrección contra el señor gobierno. Pues el maestro Rochi fue entrevistado en uno de sus tantos viajes astrales con la misma hierba que fuma la hermana Cereje y Chairo Larín. Pues el maestro Rochi le mandó un saludo a todos los habitantes del continente de El Salvador. Y casi casi con la lágrima Remy le mandó un mensaje al pueblo salvadoreño para que nos organicemos en contra del gobierno del presidente Bukele. Hola, buenos días. Coméntenos por qué ha decidido este día apoyar la marcha del primero de mayo. Muy buenos días, pueblo salvadoreño, de los que están en el continente de El Salvador, continente de El Salvador, continente de El Salvador, continente de El Salvador. Un saludo paternal para los que están en los 14 departamentos, un llamado para mi pueblo, organizarse, porque hoy es momento, y estamos hoy este día celebrando este primero de mayo, porque es Día de los Trabajadores,
Día Mundial a los que los compañeros perdieron su vida por este día. Por eso es que nosotros luchamos. Y exigiéndole también a este gobierno que cumpla con los derechos del veterano y el excombatiente también. Hoy este día, si este llamado no lo acata, él todo lo dejó de. ¡Qué paloma! Otra vocera de esta marcha fallida fue tu tía. Tu tía, la más religiosa, la más alentada, la ex candidata a alcaldesa Sonia Lasso, que salió a marchar porque traía un mensaje de Yuherbajei, Eye, Ashe, Echerejei, Echerejei. Dice que así como el Señor mandó a Moisés ante el faraón Ramsés, ella es la enviada por el Señor, como la sierva de Dios, para decirle al presidente Bukele que libere a este país. ¡Ay, Dios mío! Señor presidente, ¿a qué horas abren las puertas del SECOL? Bueno, en primer lugar, porque traemos un mensaje de Yuhet Badhei, Eye Ashereye, el gran yo soy, al pueblo bendito hebreo sefardita ladino de la República de El Salvador. ¿Qué? Porque este primero de mayo es un llamado del Creador para su pueblo para reflexionar. Como familias, unirnos en el amor. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de perdonar, es tiempo de pedirle al Creador que nos llene de su chequiná, de su ruá, de su amor, para que lo vivamos en familia, para que le pidamos perdón, para que sea Él el que tome el control de esta nación, El Salvador, la niña de sus ojos. ¡Mucha pus! Son el artículo 248 que han reformado de la Constitución. ¿Cuál es tu opinión de eso? Por eso fue que el Creador en aquel tiempo mandó a su siervo Moisés ante el faraón Ramsés a decirle que dejara en libertad a su pueblo. Y ahora, por esa razón, su sierva Yaelí está aquí para decirle al señor Nayib Bukele, musulmán, Amalek, Yuhel Badhei, Eye Ashereye, el gran yo soy, dice, deja en libertad a mi pueblo, a esta nación israelita, porque El Salvador es una nación israelita. El Creador te hace un llamado al arrepentimiento. Del Creador no podrás escapar ni burlarte. Tú has derramado sangre inocente, dice Yuhet Badhei. Saludos, enferma. Y otro lunático que no podía faltar en esta marcha fue el ex candidato presidencial del Frente Occiso Martí, mejor dicho, de The Front, el Chino Flores, que ahora sí sabemos que o es un excelente actor o tiene miles de personalidades y se puede fragmentar en varias de ellas. Le reveló a la reportera que el Chinese Flower no es él, sino un personaje. Es decir, es como un alter ego del chino. Y nótelo usted que cuando le preguntan por el Chinese Flower, él cambia. Él habla más quedito, porque hablando como el chino, habla como ardilla rabiosa. Pero dice que el Chinese Flower es un personaje creado y querido por el pueblo, por los niños, por la familia, por los adolescentes, para traerle felicidad a las mascotitas, a las plantitas. Y además dice que el FMLN sigue en el corazón del pueblo, a pesar de no haber sacado ni miércoles. Dios me guarde, con Dios me libre. Esa no era la marcha del Día del Trabajo, era la marcha de los locos, Dios guarde. Manuel, el Shiny Flower se ha hecho tendencia últimamente. Sí, es un personaje que ha nacido, un personaje querido por el pueblo, un personaje que ha llegado a tocarle el corazón a los niños, adolescentes y a la familia. Aquí estamos acompañando el primero de mayo, la reivindicación laboral, como todos los primeros de mayo. Manuel, a pesar que no van a llevar diputados en la asamblea, ¿cómo van a apoyar a la gente? ¿Y cómo le vas a demostrar a las personas que el FMLN sigue vivo? Aquí estamos. Esta es la demostración pura de que estamos en el territorio con la gente, acompañándola, acompañándola. No vamos a estar en la asamblea, pero vamos a estar en el corazón del pueblo. ¡Qué chistoso! ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. ¡Qué palo! Una cosa hermosa. ¿Cuántos jóvenes no tienen Seremi? Así las cosas, señores. Déjeme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo bueno, muy malo. Alguien te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comencé
comenzando con las calientitas de hoy. También los que tomaron posesión del cargo este primero de mayo fueron los nuevos ediles de las 44 alcaldías. Ellos serán los primeros 44 alcaldes en esta nueva configuración territorial de El Salvador. Y uno de los alcaldes que fue objeto de críticas por parte de la gente en las redes, porque parece que ya se le subió la caca a la cabeza, o ya se le había subido, hasta ahorita nos damos cuenta, fue el alcalde José Chicas de Nuevas Ideas, que pasó de ser alcalde de Ilopango, ahora es alcalde de San Salvador Este. Pues fue captado llegando a la toma del cargo, ahí humildemente, encamionetado, tipo estrella de Hollywood, escoltado por un montón de guaruras, que hasta le abrieron la puerta al tipo. Si solo faltó que se pusieran de alfombra para que pasaran encima de ellos. No pues, más famoso que la Taylor Swift. Vaya señores, miren a este. No es nada la niña Yanni. Ay, Soyapango, Soyapango. Pasó de aquella maestra que decía que estaba casada con Soyapango a este maestro que se cree Huicho Domínguez. Y ahora soy Don Huicho, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Aquí algo huele muy mal. Ojalá que el presidente ponga en cintura a todos estos que ya andan de alzaditos, hasta esperando que les abran la puerta, y que creen que porque son alcaldes ya son de la realeza. Que alguien les diga, ternurita, qué grande va a ser el zapotazo cuando vuelvan a la cruda realidad. ¡Sinvergüenza! También un regidor de la alcaldía de la Libertad Costa denunció a través de Twitter que el alcalde Rafael Ábalos de Gana ya se recetó el jugoso salario de $6,800. Ya le pusieron $4,000 al síndico, $1,800 a los regidores, y no sé cuánto de gastos de representación, no sé cuánto de viáticos. O sea que la piñata en las alcaldías ya comenzó, señores. Acaban de llegar y ya están sacando las garras todos. A ver cuánto alcalde mañoso cae en este periodo. A ver cuántos terminan como el comisionado o como la novia de Soya. Porque muchos solo han llegado a enriquecerse. Y como ahora hay más pisto en las alcaldías, estos dijeron, aquí ya lo hicimos. ¡Qué hijo de puta! Otros que salieron diciendo que $4,000 era un salario muy pequeñito, muy poquito, fueron los regidores de Santa Rosa, dice. Oigan a estas chuladas, hombre, que van a hacer el sacrificio de ganar $4,000, dice. Creo que tenemos que tratar la manera de ser muy sensatos para poder tomar una decisión. Y decirles pues que si un dado caso nosotros realmente hacemos números y vemos la situación, cómo está la gran responsabilidad, creo que aún $4,000 es muy poco el salario para nosotros. Que estamos asumiendo esta gran responsabilidad. ¡Que coma mierda! Mínimo $3,000 los suplentes, hablo por ustedes. Y en el caso de nosotros como regidores, 5,000. Dios me guarde. Vaya señores diputados, ojalá reformen algo para que la gente pueda despedir a cualquier funcionario, a cualquier alcalde en cualquier momento, y a sus empleaduchos que se estén aprovechando y abusando del poder. Y además sería bueno que le pusieran un techo a los salarios de los alcaldes, de los síndicos, de los regidores, de los concejales, porque no hay ley y entonces estos se autoasignan la fortuna de salario, unas cantidades exorbitantes, y solo llegan a la alcaldía a quererse dar vida de ricos, con el pisto como que fuera de ellos, sangrones, vividores. Es lo que son. ¡Qué hijo de puta! El diputado Cristian Guevara reaccionó a estas vivianadas que ya estamos viendo en varias alcaldías y puso a alcaldes o regidores que lo primero que hacen es llegar y subirse el salario, y las dietas empiezan con el pie izquierdo. Es lo peor que pudieron haber hecho. Eso incluye a los de mi partido. El pueblo pone y el pueblo quita. También el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Sabla Bukele, reaccionó en X a las vivianadas que ya andan haciendo los nuevos alcaldes. Escribió: cualquier alcalde o concejal de Nuevas Ideas que se aumente el salario, dietas o gastos de representación, así sea un centavo más de lo que se tenía en el periodo anterior, será expulsado del partido. Y en caso sean minoría en el consejo, deben dejar constancia de que votaron en contra y depositar la totalidad de la diferencia del nuevo salario, dieta o gasto de representación de manera mensual a organizaciones reconocidas como la Cruz Roja, Comandos de Salvamento o Camilleros del Salvador. En Nuevas Ideas no vamos a tolerar ninguna práctica en contra del pueblo y para beneficio propio. Eso se acabó. Espero que este mensaje quede fuerte y claro. Vaya babosada. Veremos quién acatan estas órdenes o quiénes son los que terminan en la cárcel de corruptos. Vaya babosada, qué palo. No sé, me indigna. No sé, me indigna.
En otra calentita, el doctor Cloroformo, Cortín Magaña, que andaba de maletero lamiéndole las suelas a don Joel Sánchez y lo adulaba en la campaña. Y luego terminó arremetiendo contra el señor y ahora sigue despotricando contra don Beto. Hasta dice que lo va a demandar, que jamás le pagó un viaje, dice. Y después dice que sí le pagó un viaje, el de Miami. O sea, que este viejo, aparte de mentiroso, cínico, ingrato. Mire, don Beto, cómo son estos alacranes. Después de que los invitó, sigue hablando pestes de usted y hasta inventando que lo están protegiendo los del gobierno. ¡Denúncielo! ¡Tópelo! A este viejo descarado de Fortín Magaña, ya es tiempo que le pongan un hasta acá a este viejo sangrón. ¡Tópelo, don Joel! Queremos ver que de verdad tiene, mire, que le vean los tompiates. Es decir, la imputación de un delito a otro es lo que es una conducta que puede tipificarse como delincuencial, y ahorita mismo lo estamos platicando ya con los abogados. El señor Sánchez se ha atrevido el día de hoy a decir que él me ha estado pagando a mí mis viajes y que le pagaba los viajes a no sé quién y que le pagaba a mí ese señor, que me venga a demostrar que me paga los viajes de nada. No me paga los viajes ni para ir a su sal, hombre. Es el mentiroso más grande. O sea, el tipo este, en una ocasión, y ahora hablo con mucha franqueza, en una ocasión quería ir a hablar con algunos amigos allá de Estados Unidos, y como nadie lo conocía, porque de verdad nadie conocía a este señor, me pidió a mí que si podía yo ir con él a Miami, a reunirnos con algunos amigos. Y yo, este señor, nos fuimos ahí a Miami, él pagó los pasajes de todos los que iban, o lo que haya sido. No, hombre, esto es una verdadera sinvergüenzada. Este señor anda diciendo ahora que también le pagaba los viajes a no sé quién, a no sé cuánto, y francamente él se hacía pasar como que era un gran millonario. Ha hablado de esa comida como que, ¿por qué? Porque le duele, porque es un hombrecito que no está acostumbrado a comer bien, está acostumbrado a hacer un montón de cosas, y está bien, pero este señor que venga a inventarse, a meter cosas, pero ahora ya se está metiendo conmigo, y yo sí no me voy a dejar. Yo de verdad, don Raúl, tengo la frente muy en alta, como para que ningún sinvergüenza como este tal Joel Sánchez venga a inventarse cosas y a decir mentiras sobre mí. Vamos con la sección favorita, la sección de Don Prudencio. Bienvenidos a los megadazos de Don Prudencio, el viejo sabroso, oloroso y pedorro. Ah, no, y rorro, quiero decir. Me vine a reportear acá a la sesión de instalación de la nueva asamblea, donde todas vinieron muy bonitas, en especial Alexia, Lorenita Fuentes y la Charon Salazar. No le vayan a decir a Doña Prudencia que se le mete Chucky, el muñeco diabólico, y se da cuenta. Dios me guarde. Comenzando con los megadazos, el primero va para la sindicalista, marchista y protestante Sonia Urrutia, que descubrió que cuando en un lugar es de día en el mundo, en otro lugar del mundo ya es de noche. ¡No, hombre! ¡En la NASA deberías de estar, Sonia! Este día estamos conmemorando el Día Internacional de la Clase Trabajadora, donde estamos enlazados con diferentes organizaciones a nivel del mundo, que algunas ya se celebraron porque en unos países ya es de noche. ¡No me diga! Otro megadazo va para el maestro Rochi, que le preguntaron por las reformas a la Constitución, pero el viejito no sabe ni pronunciar la palabra. ¿Para qué le anda preguntando eso? Ahí pregúntale de varías de 13 octavos o del movimiento revolucionario. ¿A quién le preguntan? Ya modificaron el artículo 248. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Bueno, pienso que ha cambiado la institución del país del Salvador. Institución. Otro megadazo va para estos bichos guillos que se creen comunistas, que andaban en la marcha cantando una canción contra Bukele y contra Nuevas Ideas. Según ellos eran graciosos, pero se veían como que eran loquitos. Mejor dicho, pendejitos. Ridículos, bichos. Da más risa a la niña Yanira Berríos u Omar Angulo que ustedes con esas pirgadas. Maduren, culicagados. Son pasmados, pues. Prudencio, con que le andas tirando piropos a la Charon. Ya me dijeron, Prudencio. No vayas a permitir, Prudencio, que te agarre de los pocos pelos que tenés. A trabajar te mando, no andar de coscolino. Según vos, una de esas muchachas te va a hacer caso, viejo rabo verde. Si lo único que se te puede parar a vos es el corazón. ¡Venite para la casa! Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 3.0. Como siempre, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como Soy José YouTuber en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Recuerda que puedes apoyar este programa a través de las diferentes plataformas que aparecen en la pantalla y a través del botón de super gracias debajo de cada video.
Tu colaboración hace que sigamos produciendo más y más escenario político. También puedes adquirir los productos de Don Prudencio firmados por José Youtuber a través del WhatsApp 6666438, donde puedes preguntar qué tipo de productitos de Don Prudencio tenemos para ti. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político 3.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Hello, good night, como diría mi querido Romeo Cuerva. Hecho todo. Good night.